Un degenerado ronda esta escuela primaria en Silmar. Intentó atacar a dos hermanas de 10 y 11 años de edad que caminaban por la banqueta de este centro educativo. Las autoridades han publicado un retrato hablado del sospechoso. Un joven de aproximadamente 20 años de edad. Esto a Patricia no le sorprende. Hemos sabido de más casos, pues bueno, no más de este. Aquí en Silmar. Sí. Incluso a mí hace muchos años, pero ya tiene muchos años. ¿Le enseñaron? Sí, de ser un americano. El hombre rondó la escuela varias veces, llamó a las niñas para que se acercaran a su vehículo. Al ser ignorado, exhibió sus partes íntimas a las pequeñas. La escuela está por comenzar sus clases y Rosalía, empleada del distrito escolar, está preocupada, ya que sus hijos y sobrinos asisten a esta escuela. Siempre trato de decir a los padres que los metan en programas después de escuela, que se esperen adentro de la escuela. Hasta que llegue alguien por ellos. Este delincuente sexual ha despertado indignación de madres de familia que, a pesar de aconsejar a sus hijas todo el tiempo, no dejan de aterrorizarse. Siempre hay hombres malos en la calle, gente que las pueden este hacer daño. Los registros en las páginas de internet relatan que existen casi 100 depravados sexuales en la ciudad de Silmar. Debido a esto, la seguridad ha aumentado según la policía. El malhechor maneja un jeep color oscuro. Si usted cree conocerlo, se le pide que lo delate ante las autoridades. Este sujeto aún no es capturado por las autoridades. Las puertas de la escuela abren agosto 14 para todos los niños. Es preferible que usted le aconseje a sus niños que si van a caminar solos a casa, mejor lo hagan acompañado de un amigo. Desde Steel Mart, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.